¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estáis? Perdonad, pero es que estaba botando y la verdad es que el calor no perdona. No hace el calor de hace unos días, donde de aquella vez que grabé el tutorial del Nori 3.6, pero aún así sigue apretando. Está de puta madre, ¿eh? Ha mejorado, la verdad. Y encima no hay tantos mosquitos, o sea, qué suerte. Pues nada, chicos, estamos en el spot perfecto, pero perfecto para aprender a hacer Smith Hulk. Creo que uno de estos dos personajes ya os enseñó a hacer el Smith, ¿cierto? Ah, Nico, ¿ves? Y nada, ahora le vamos a añadir un escalón más de dificultad, que sería añadirlo en 180 de hard. A ver, para los que a lo mejor no lo sepan, la diferencia entre soft y hard, no sé si lo habrás explicado, creo que sí, ¿no? Soft es cuando tú grindas y sales hacia tu lado de opposite, o sea, hacia tu lado malo. Es de soft, que significa suave, porque es más fácil girarlo. El hard es cuando tú lo giras hacia tu lado natural, es decir, tú grindas, por ejemplo, como yo, ¿no? De izquierdas, quiero decir, y sales hacia la derecha. Se llama hard porque realmente el movimiento es bastante más puñetero. Entonces hoy os voy a enseñar a hacer lo que es el Smith, que todos lo sabéis, engancharse con el pez delantero y meter la rueda trasera encima del bordillo o de la barandilla. Y una vez has llegado al final, sales de 180 hacia tu lado natural. Es un truco, no es un truco principiante, la verdad, pero sí que es un truco que si ya sabéis hacer el Smith o sabéis hacer Fever Hard y tal, es paso de ir a por el Smith Hard. Y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Qué, Pancho? ¿Cómo se hace el Smith Hard? ¿Cómo lo explicas? Así, ese es tu truco. Bueno, chavales, a ver, lo primero, obviamente, dominar el Smith. Tenéis que tenerlo bastante dominado, ¿ok? First roll. Segundo, sería bueno que empecéis a dominar el Smith, sobre todo de salirlo por delante. Como si hubiera un cortado o algo. No lo salgáis de lado, al final. Eso es muy importante. Luego, otro truco que va muy bien, que me lo enseñó Nico, por ejemplo, para hacer un Fever Hard, es en vez de entrar totalmente recto, aprovechar un poco una diagonal para intentar entrar en el bordillo, un poco en diagonal, acompañando ya la dirección del giro. ¿Me entiendes? Y con el Smith se aplica lo mismo. Si con el Smith entras un poco en diagonal, ya te metes un poco con la rueda más hacia adentro, porque ese es un truco también imprescindible. El Smith, para salirlo de hard, si lo tienes muy hacia afuera la rueda, es más difícil. En cambio, si la tienes más metida, luego a la hora de pegar el culetazo, tienes que hacer menos recorrido y ayuda bastante. Entonces, bueno, lo dicho, primero aprender a salirlo bien al final. Lo segundo, entrar con un poco de inercia, con un poco de diagonal. Y lo más importante es, cuando ya empezáis a tener las dos cosas bien dominadas, es hora de empezar a ir haciendo el giro. Por hacer el giro, lo principal y el truco clave del Smith Hard, acordaros de esta, es esperar al final. Pero al final es al extremo. Cuando creas que estás al final, sí. Más aún. Más aún, algo así. ¿Por qué? Porque si te adelantas y a lo mejor lo sales de aquí, que nada, quedan 30 centímetros, 20 centímetros, te va a tocar la rueda. En cambio, si los tiras hasta el final, la rueda te gira, sale fácil. No sé cómo explicarlo mejor, creo que se entiende. Entonces, que si no esperas hasta el límite te choca la rueda delantera. Sí, que es lo que me ha pasado, me imagino que lo pondrán y con alguno de los ejemplos, que si te adelantas, tocas y te caes probablemente. Entonces, lo dicho, bueno, entras un poco en diagonal, metes el Smith, ni demasiado, porque obviamente va mal, ni demasiado poco, tiene que estar algo así. Y cuando llegas al extremo del extremo, culetazo. Pero culetazo es como cuando aprendes a hacer el 180 que haces este hop, que lo haces con las dos ruedas a la vez, lo mismo. Clac, clac, imprescindible. ¿Qué va? A mí algo que me dijo Alex que iba bien es como salir el 180 como si fuera un ollie, tío. Como si fueras a hacer ollie 180 con las dos ruedas. Con las dos ruedas, lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque cuando haces esto, yo lo aprendí a hacer así, el 180, lo aprendí así. Yo también. Luego lo mejoré y empecé a hacerlo así. Pero con el Smith es más difícil hacerlo de esa manera. Entonces, una vez que estás enganchado y llegas al extremo, con todo tu esfuerzo, así, es repetir ese movimiento una y otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando lo empieces a hacer, es muy probable que te pase lo que me ha pasado millones de veces a mí, a Alexis, que lo tenía a punto de sacarlo, pero siempre le fallaba el tema de sacar una pierna. ¿Por qué? Porque cuando estás girando, te desestabilizas, inconscientemente la cabeza te engaña y para asegurar la caída, sacas una pierna. Entonces, es normal que te vaya a pasar, pero vas a tener que batallar mucho con la mente para decir, no saque la pierna, no saque la pierna.
Y una vez consigas no sacar la pierna, ya la tienes hecho. Porque si empiezas a girarlo y ya no sacas la pierna, quizás te quedas un poco corto del giro. Sin embargo, si practicas, te acabará saliendo. Realmente no es un truco fácil, pero que si aplicas los trucos que te he dicho, probablemente lo saques. Y sobre todo, mucha práctica. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, gente, la velocidad, buena, Nico. Al gusto de cada uno, yo creo que es mejor ir un poco más lento que rápido en este caso. Si vas muy rápido, no te da tiempo a encajarte bien, no calculas con precisión y al final se te escapa la bici, me ha pasado mil veces. Pero yo cuando iba muy lento también es como que si te pesa más la bici, pero si vas más moderado es más fluido, sí, el movimiento. Término medio, vamos a dejarlo así, término medio. Porque si vas muy lento es verdad que a lo mejor te apresuras y lo sales antes de tiempo, o lo que dice él, te pesa más la bici. Término medio, ¿vale? Ni muy hecho ni un poco hecho. Yo lo que recomiendo es que pongan cera al bordillo, pero no se excedan, pero pónganle lo normal o justo, porque sí que es necesario que el Smith te tire bien. No es como un fuel que sabes que siempre te va a tirar. El Smith tiene el riesgo de que no siempre se te va a quedar la bici y... ¿entendés? Sí. Hay que poner un poquito de cera, normalillo y ya está. También respecto a tipo de bordillo, este bordillo es cojonudo. ¿Por qué? Porque tienes un montón de espacio, te sientes seguro, no es estrecho. La altura, para que os hagáis una idea, es un poco más bajo que la rueda. En lo personal, sería mejor si el bordillo fuera así, más o menos. Tampoco un bordillo así, obvio, porque es difícil encajar el Smith y tal, pero un bordillo más alto, realmente a la hora de luego girar es más fácil, porque tienes más tiempo. Y la verdad que con todo lo que os he dicho, yo creo que si practicáis los sacaréis. Sí, práctica constante. Por ejemplo, si lo quisierais hacer de soft, que es lo que habíamos dicho al principio del tutorial, que es en vez de salir hacia la derecha, saldrías hacia tu lado malo, ¿no? Si lo haces al final, lo puedes hacer de hop, como hemos dicho con el Smith Hard. Pero si lo haces, por ejemplo, aquí, la diferencia principal es que en vez de hacerlo con las dos ruedas a la vez, tendrías que levantar y girar. Pero bueno, eso ya es para otro tutorial y la verdad que creo que es más complicado que el hard, sí, honestamente. Porque sí, tienes que salirlo de tu lado malo, bla, bla, bla. Pero bueno, Alexis, ¿algo más que decir, señor? Que le den caña constante. ¿Lo apruebas el tutorial? Lo apruebo, lo apruebo. ¿Pancho? ¿Sí o no? ¿Pancho? ¿Pancho? ¿Lo apruebas o no? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¡Pancho! ¿Qué has visto, chato? ¡Pancho! Yo el último consejo que les puedo dar, si pretenden practicarlo en un cajón bajito, o sea, bajito me refiero a nada, en mitad de la rueda, hay una posibilidad de lo que lo pueden hacer y es como dejando caer la rueda, como el 180 perezoso o vago, ¿no? Que seas... Dejas caer la rueda atrás, sí, caes como primero la rueda adelante y después dejas caer el cuerpo con la rueda atrás, ¿eh? No 180. Sí, como no 180. Esa también es una posibilidad. Queda un poco chusta, pero es una posibilidad, por menos. Espero que el tutorial este os haya servido. Ya sabéis que no hay mejor tutorial que salir a la calle a sudar y a practicar mucho, porque es así, pero bueno, espero que alguno de los consejos que os he dado os sirva para eso, para desbloquearlo. Y sobre todo quiero aprovechar, chicos, para agradecer el pedazo de apoyo que nos disteis en no solo los últimos vídeos, en especial el último, el que hice. Era la primera vez que hacía algo de este estilo y la verdad me alegró mucho ver que la gente apoyaba y comentaba y todo. Así que si tenéis cualquier sugerencia o crítica positiva, constructiva, pues adelante, estamos más que bienvenidos. Y nada, nos vemos en otra edición, espero, de los tutoriales de este personaje, Nicolás, ¿eh? Nicolás. Que vaya bien, chicos.